que este mes de mayo es el mes más crítico en materia hídrica. Así es, así nos lo comentó el director operativo de Seapal Vallarta, el ingeniero Rigoberto Velázquez. Este mes de mayo es el más difícil por las sequías. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Actualmente pues estamos ya en el mes de mayo, que es la temporada más crítica, es decir, es el temporal de estiaje. Entonces los pozos tienden a bajar más su nivel, lo que se le denomina el nivel estático, baja, y aparte de los pozos tienden también a jalar intrusión salina, si es de que se sobreexplotan. Entonces todo eso hay que cuidar, ¿verdad? Lo que es no hacer un uso indiscriminado del agua, si se puede reutilizar el agua, que se reutilice, ¿verdad? Esas son algunas de las recomendaciones. Fíjese usted, si se puede reutilizar el agua, que se haga, hay que cuidarla, porque en estos momentos hay más de 80 colonias que tienen problemas de agua. La problemática se acentúa principalmente en el Pitillal y lo que es la parte alta de ahí de la zona, que es volcanes principalmente, porque se tiene que mandar agua a un tanque que se denomina el tanque sombrío, y ese es, aparte de que está un poco más alejado, está en la cota más alta, estamos hablando a 175 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aparte que es una de las aguas pues, que nos sale un poco más carita. ¿Estamos hablando de un total de cuántas colonias? Como de unas 80 colonias, más o menos. Mire usted que el aforo del pozo radial llegó a estar en la apertura del pozo a 800 litros por segundo, finalmente se registra por Conagua con 500 litros por segundo. ¿Saben cuánto estamos en este momento? 130. Vamos a escuchar. Sí, actualmente el pozo radial está dando una cantidad de 130 litros por segundo. El volumen que se le extrajo y que está dado de alta en la concesión de la Conagua es 500 litros por segundo. Así es como inicialmente comenzó a trabajar el pozo y posteriormente pues fue bajando su caudal y se mantuvo un buen tiempo hasta 250 litros por segundo. Entonces ha ido mermando la capacidad de producción de ese pozo. Y se debe principalmente a que ha estado encañonándose el río, se ha ido cada vez más abajo y pues se le atribuye, todo el tiempo se le ha atribuido a la extracción de materiales petros con maquinaria.